Bueno, muy buenos días, señores. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a hacer un video, como dice Rubí su aventura. Vamos a darle vuelta al video, al contenido prácticamente. Nos hemos venido a un lugar, bueno, que yo pues jamás de los jamás se me había imaginado que íbamos a atrever el valor de caminar. Pero vengo aquí con un gran personaje, que este hombre se la sabe de todas a todas. Previo, pues ya él, pues ya se averiguó más o menos cómo está la situación y toda la cuestión, y por eso es que hemos venido, ¿verdad? Pero si usted quiere saber, puede pasar a ver el video de él anticipadamente. Pero ahorita vamos a hacer una pequeña entrevista que me cuente más o menos qué vamos a hacer y de qué va a constar este video. Así que bienvenido aquí al canal de Yo Se Llamo Pulgarcito, dirigido por Ruby Sus Aventuras con el mero crack. Hey, tengan todos buenos días. Hola, ahora que lo vayan a ver, amigo. Bienvenidos ahí al canal del amigo Yo Se Llamo Pulgarcito. Pues en verdad, este tipo de contenido es un contenido completamente rojo, lo vamos a llamar así. Si bien es cierto que El Salvador estamos en régimen de excepción, yo en mis en vivo les he dicho, tenemos un 2% de escoria y vamos a caminar por la ruta de la muerte. Esta ruta solo los pandilleros la caminaban. Esta es la ruta del obrero. Esta es la ruta del emprendedor que trabajaba las tierras y que hoy posiblemente la sigan trabajando. Eso no lo sabemos. Eso quizás lo vamos a averiguar en el camino. Correcto. Entonces, originalmente esta ruta es del obrero. Del obrero, sí. ¿Pero en qué se convirtió? Se convirtió en la ruta de la muerte. Aquí solo los pandilleros caminaban. Vamos a caminar por unos senderos totalmente desolados, donde no nos pega la señal de teléfono, y vamos a la buena de Dios. Sí. Así de que pedir a Diosito lindo que nos guarde, nos proteja, porque el 2% está todavía en el terreno. Sí. ¿Quieren ver el video completo ahí? Tenés que verlo completo. Sí. Bueno, entonces yo prácticamente me voy a ir a las espaldas del brother acá. Vamos en crudo. Vamos a intentar hacer las pausas publicitarias menos posible. Vamos a grabar el recorrido. Prácticamente va a ser como grabar de la espalda de Rubí Sus Aventuras, como el brother se sacrifica por llevarle contenido a ustedes. Porque este hombre es un crack de crack, es la verdad. Yo me he atrevido a ir a cantones y caseríos, pero este hombre le ha llegado a un nivel más alto, ¿me entienden? Profundiza más. Entonces, y me dice, brother, yo pues siempre me he inspirado en vos y que no sé qué. Me dice lo que me dice siempre, pero igual yo, mi admiración y respeto para él. Así que miren, estas rutas casi nunca las hemos transitado. Yo nunca las he transitado. El brother pues ya tiene un poquito de experiencia, ya más o menos sabe. Así que vamos a grabar el recorrido prácticamente. Miren, no sé qué nos vamos a encontrar. Deslaves por un lado, veredas por otro, miren. Y pues, así. Así que seguimos grabando. Va, miren, aún seguimos. Eso dice. Aún, mira, aquí hacen como ladrillo, ¿va? Aquí fabrican ladrillo. Aquí fabrican ladrillo, creo. Buena, mister. Mister, ¿y esa cuestión ahí qué hacen? Ese es carbón. ¿Carbón? Ah, mire, qué interesante. Ah, mire. ¿Y podemos pasar a ver? Sí, ahí. Permiso. Hey, excelente. Ajá. Vamos a conocer. Venimos a conocer, amigo. Ajá. Miren qué interesante. Todas están. Pues están llenas. Están llenas. Ya solo que están. Ah, pero están selladitas, va. Están selladas, están enfriándose ya para sacar el carbón, ya después se enfría. Más o menos así, de una forma superficial. ¿Cómo es el proceso de cuando la llenan y toda la cuestión? ¿Cómo es los días que tienen que estar? Bueno, yo no he hecho este volado, pero veo cómo lo hacen. Ajá, sí. Bueno, lo cargan con leña bien arraigadito. Ajá. Y allí le dan juego, le tapan allí. Ajá. Le tiran uno allí, le van tapando allí y se va agarrando juego adentro. Ajá. Después, como a los 8 días, ajá, ya casi está enfriando este volado. Ajá. Y entonces, ya con el enfría, dicen hasta el carbón ya. Ah, mire. ¿Sabe el nombre de esas cositas? De los chimeneas, hornos, ¿cómo se llamarían? Hornos son. Miren qué interesante, señores. ¿Y la madera tiene que ser específica o puede ser cualquiera? ¿Qué madera? ¿Cualquier madera? No, de jocote no. Menos de jocote, dice. Menos de jocote. Este es cedro. Es cedro. Sí, este es cedro, sí, mira. Mira, amigo. Y por esos caminos hoy en día se pueden caminar. ¿Y qué? ¿Por esos caminos? Sí, ahí puede caminar, hoy no hay nada. Pero mi pregunta es que hoy en día se puede caminar. Sí, hombre, no le digo que aquí no hay nada ya, de aquí se acabó todo lo que. ¿Bukele se los acabó? Se acabó. Va, se los acabó. ¿Qué hueso hay? Ahí yo me ando, yo nunca me he topado con. Antes sí, Antes sí. Antes
aquí habían armados ahí, habían grandes manchas de hombres armados. Ajá. Pero ya no, ya se acabó todo esto por todos lados. Excelente. Sí, todo hay para ver todo, para arriba, para primavera, para ver el sayo, pero. ¿Con fusiles? Sí, el AK-47 y M16. Ajá. Pero ya se acabó esto. Gracias a Dios. Gracias a Nayib Bukele. ¿Eh? Terminó todo esto, ¿no? Y va a seguir todavía. Y va a seguir. Va a recoger toda la gente. ¿Ya? Oye, se puede trabajar, me digo. Ya sí. Ya casi la mayoría trabaja, tiene sus cositas allí, sus tiendas, ya no le van pidiendo renta. Uh-huh. Sí, eso es lo bueno. Excelente. ¿Sí? Antes no podía poner hasta las tortilleras ahí, venían a pedirle. Ajá. ¿También? Hoy ya no. Ni a la señora de las tortillas dejaban trabajar a gusto. Ya no. Ellos le pedían 5 pesos. Así era El Salvador antes. Uh-huh. Sí, sí. Esa es la triste historia que tenía El Salvador, va. Pues sí, claro. Ahora ya no, mire. Hoy está bien calmado todo esto. Ahí podemos llamarle que esa ruta era la ruta del pandillero. Ay, por todo eso. Ahí, mire. Uh-huh. Ahí estuvieron unos allí, ahí los tuvieron allí, ahí los mataron y todo eso. Ahí para allá, ¿ves? Uh-huh. Todo eso para allá. ¿Dónde sí, llegamos? Nos vamos mejor. Va. Ya me chivé. Sí, sí. Nos vamos a regresar mejor. Sí, pero eso fue antes, no, ahora ya no. ¿Y que entonces podemos continuar? Ahí pueden pasar ahí para las veredas, para la fortuna, ¿ves? Ya salen allá, ¿ves? Ajá. Sí, aquí ya no, aquí pueden andar donde esté quiera por todo eso. Pero no siempre uno deja de chivearse, ¿o? Ya la sí. Con lo que el amigo nos cuenta. Sí, sí ya. Pero fue antes, hombre, antes, pero ya no se ve nada. Ajá. Después de esta ley ya no se ve nada, todos están al caso. Pues, dijo aquel. Qué interesante, man. No, pues qué bueno. ¿Y más o menos cuánto tiempo hay que caminar para llegar a la fortuna, mi? Unos 20 minutos. ¿20 minutos? Está bonito entonces. Allá, ve. Ajá. Por allá, porque los palones pasan las calles así. Perfecto. Allá, ve, andes, mira, que los palones allí, allí va por Carmen, allá, ve. Uh-huh. Andes, mira, que sí. Sí. Ahí va la calle para arriba. Perfecto. Ahí se pueden ir por el río, salen allá, y si quieren meterse al río, van a salir allá por... Por la Santa Teresa. Santa Teresa. ¿Sí? ¿Cuál río es, mister? Chihuillo. Chihuillo. ¿Sí? Perfecto. Gracias, mister. Gracias. Chihuillo. Perfecto. ¿Sí? No, pues está interesante todo, ¿eh? Vamos a ver si seguimos caminando entonces, a ver qué tal. Y sí. Queremos salir por ahí. Yo le digo. Sí. También dicen, que estoy hoy, mire, por sí. Todas las joyas. Perfecto. ¿Cuántos años de vivir por acá, mister? Yo así me criego. ¿Qué se crió? Eso es bueno, eso es bueno. No, aquí va, no, que más arriba, va por la escuela. Ah, por la escuela, qué bueno. Sí. Bueno, señores, vamos a... No, yo conozco sí. Todo esto. Sí, los linderos de todas estas partes. ¿Los lugares aquí aledaños, cuáles serían los nombres? Allá, en aquel cerro, mira. Ajá. Allá llega Natividad, mira. Natividad. Cantón Natividad. Ajá. Allá, ve. Sí. Todo eso aquí. Ajá. Uh-huh. Llega primavera allá por los dos ríos que pasaron allá. Sí. Por allí era la tienda primavera. Perfecto, cabal, es cierto. No, yo conozco todo esto. Primavera, todo esto. Sí, qué bueno, ¿verdad? Y es una que está bien fresco el clima. O sea que aquí entra pica, carro. Sí, aquí vienen hasta el carbón. Hasta carbón. Y la leña y todo eso. Ay, pero aún sigue el camino ahí. Aquí está viniendo un camión a dejar leña ahorita. Ajá. Ahí está la ley. Sí. Perfecto. Queman el carbón, el gris, ya lo llevan a caminar. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. No, pues gracias, mister, gracias. Bueno, señor, vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir caminando ahí. ¿Qué le policía viene se lleva? Todos estos hipótesis tienen cada rato lo están. Cabal. Sí. Miren, van unos chamaquitos allá, andan al estilo antiguo, va con ondilla y onda ahí a cazar pajaritos, creo que van. Ahí no los enfocamos mucho porque no hace que se molesten. Y acá, miren, como les digo, detrás de cámara de amigo Rubí y sus aventuras, este hombre es un crack. Y casualidad, fíjense que nos encontramos ahí al mister, la verdad que es muy difícil que las personas se dejen grabar por nosotros, entonces agradecido con el mister ahí que se dejó grabar y nos dio la información y corrobora todas las versiones que hay del Salvador, verdad que hoy todos los lugares están sumamente sanos, más sin embargo, hay lugares donde pues él comenta de que posiblemente hay unos cuantos escondidos por ahí, entonces seguimos, señores, vamos a esperar que Rubí y sus aventuras termine la entrevista y vamos a continuar con el recorrido. Así que un saludo muy especial a usted que está viendo el video y quédese que aún seguimos que no sabemos cómo nos va a ir. Así que
pausa, pausa. Y quédense que continuamos. ¿Qué tan cierto que aquí en Bajito hubo un evento trágico hace años atrás?